venido trabajando y hemos venido desde la dirección de deporte pudiendo aportar y generar para el deporte de Mackenna todo lo que más podamos y en acompañar a todas las instituciones. También hacemos este pequeño homenaje a las instituciones quienes, y a los deportistas individuales en cuanto cuando se llega a una meta o cuando se cumple un objetivo. Y realmente el objetivo de Belgrano fue este campeonato y era salir campeón, y que se logró con un esfuerzo desde la comisión, desde el socio y por sobre todo también desde los jugadores, Julita, Adiel, y que pusieron y dejaron todo en la cancha junto con el cuerpo técnico. Así que a quienes a todos acompañaron al Club Belgrano, nosotros como municipio, y también estaba dentro de la gestión del intendente Laborde, esto también hay que decirlo, como hincha él de Belgrano, hacer este reconocimiento al club. Así que hoy lo voy a dar al presidente de la nueva comisión, Emil Murat, que nos conocemos de muchos años, y bueno, esto es para que lo puedan tener en el club desde el municipio. La verdad que sí, fuera de la broma y la joda con los amigos y todas esas cuestiones, la verdad como futbolero estoy muy orgulloso de que el club haya logrado lo que ha logrado en tan poco tiempo, infraestructura, lo que ha tenido. Yo siempre lo destaco y lo digo, que la verdad en muy poco tiempo han crecido de una manera muy muy grande, y creemos que va a seguir creciendo, por lo que me decía recién el nuevo presidente, va a seguir creciendo. Y bueno, no solamente por ahí hablamos del fútbol grande de primera división que tenemos acá, que está de representación de todo el plantel, sino que también el club ha obtenido otros resultados, otros campeonatos, que en lo que es infantos juveniles, que el día sábado se han logrado campeonatos, o sea, campeones también. Así que las felicitaciones desde el municipio, desde la dirección de deporte, toda la gente que trabajamos en este edificio para el club, y esperemos que sigan los éxitos. Y bueno, esperemos que la próxima sea, ¿no es cierto?, la camiseta del campeonato nacional o provincial o lo que sea. Pero la verdad que estamos muy muy contentos de recibirlos aquí. Y bueno, pudiste darle para adelante. Saludos a los chicos, dale la felicitación. Felicitaciones a todos. Y vamos a estar para lo que necesiten. Vamos a estar siempre tratando de sumar al deporte local. Muchas gracias.